cuéntenos, ¿qué le parece la convocatoria que ha tenido la gente por el Día de la Peruanidad? Estoy sumamente complacido porque mis compatriotas han acudido masivamente y todavía van a seguir viniendo en número mucho más grande. La verdad que ha sido apoteósico esto. Desde el momento que celebramos la misa criolla, que fue una misa muy emotiva, muy importante, con 8 o 9 hermandades de devoción religiosa de nuestro país, y después los cantos de música andina y música criolla en la misa, y ahora todo el marco musical que empezó con un tema emblemático que se llama Estoy enamorada de mi país, y ahora ya viene todo el resto del espectáculo artístico. A la par, como ustedes han podido ver, la gastronomía muy bien puesta, las artesanías, los gazebos de publicaciones, de turismo, etcétera, ¿no? Lo que yo he tratado es darle un realce a lo que es un espectáculo, que no es una feria de venta de comidas o venta de artesanía. Este es un verdadero espectáculo cultural, como se lo merece el Perú el día 28 de julio. Nos gustaría saber qué le parece nuestro evento cultural que se ha formado el día de hoy por motivo de nuestro aniversario patrio. Bueno, en nombre de este programa, Orgullo Peruano le hace justicia al día que celebramos hoy. Realmente los peruanos que vivimos en el exterior, en este caso en Argentina, en Buenos Aires, nos sentimos muy orgullosos de celebrar el Día Nacional del Perú en las condiciones en que en el Perú está ahora. No solamente hay una estabilidad política y económica en el país, sino hay un espíritu y un ánimo altruista, un espíritu y un ánimo que contribuye a la grandeza de nuestro país, porque la gente está contenta de cómo están yendo ahora las cosas en nuestro país. Se siente como si estuviéramos en el Perú, ¿verdad? Sin duda, estoy sumamente y gratamente impresionado con la enorme cantidad de peruanos que se han dado cita a este evento cultural, que es una demostración de nuestro folclore, de nuestra comida, de nuestra artesanía, y es una manera de juntarnos todos los peruanos y de decirnos: nosotros somos los que contribuimos a hacer grande a nuestro país y los que contribuimos a hacer grande también a Argentina, que nos acoge con esta hospitalidad. Y por el informe que tenemos, este año se ha convocado más gente a excepción del año pasado. ¿Qué opina usted de eso? Sí, completamente de acuerdo. Yo he visto el video del año pasado, porque solo tengo 8 meses aquí. Y definitivamente, aun cuando fue muy bueno el año pasado, este año ha superado todas las expectativas en cuanto a la asistencia de los peruanos. Será porque el espíritu altruista está en su máxima expresión. Embajador, nos gustaría que desde aquí usted efectúe un saludo muy grato a nuestros compatriotas. Cómo no, saludo a la comunidad peruana en Buenos Aires, que es la segunda más grande en el mundo, la comunidad peruana en Argentina, después de Estados Unidos, obviamente. Pero quiero decirles que me siento muy orgulloso de representar a un país como el Perú y de representar a los peruanos aquí en Buenos Aires, porque con su calidad de vida, con su trabajo, con sus aportes al erario nacional peruano y al erario nacional argentino, están contribuyendo a engrandecer esos lazos de amistad entre nuestros dos países, que ya es históricamente grande. Quiero saludar a la comunidad y desearles un feliz 28 e invocarles a que sigan trabajando como lo vienen haciendo hasta ahora. Es una danza de cuarilazo de la zona de Chumbivilcas y de la zona de Cotabambas, de Apurímac, es fusión. Es una danza, como quien dice, lazo de oro. Son amantes al caballo y a la vaca de la zona andina del Perú. Es la danza del cuarilazo. ¿En qué consiste su atuendo? El atuendo consiste en carabatán, y lo importante es el carabatán, la bota de cuero, espuelas y el lazo y la camisa a cuadras y el cinturón con adornos. ¿Y las chicas? Sí, las chicas. Las chicas, la pollera, el saquito y las botas, más que todo. Las botas, que es la diferencia de las otras danzas, que es una hojota. Muchas cosas están diciendo.
celebrar nuestro día. ¿Qué te parece? ¿Y cómo que no? Yo la verdad, con tal que sea todo el Perú, como siempre digo, los peruanos acá tenemos un corazón rojo y blanco. Rojo y blanco que nunca nos debemos olvidar. Por más que tengamos hijos argentinos, qué sé yo, las raíces nunca, nunca se deben olvidar, jamás. Seamos cual sea nuestro oficio, profesión o trabajo, somos embajadores y a la vez cónsules de nuestro Perú. Porque solamente quiero decirles que los embajadores o los cónsules cumplen un periodo y se van. Pero nosotros nos quedamos acá dando la cara y somos los que, el emblema del Perú, verdadero peruano real. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, nos encontramos con la señora Paquita Torres, la voz del vals peruano, que nos acaba de deleitar con su hermosa voz. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Perú. Feliz 28 de julio a todos mis compatriotas presentes y los que están en Perú también. Yo me encuentro aquí en Argentina hace 18 años más o menos y me dediqué a la música, a cultivar la cultura de nuestro país. Y fue, para mí, hasta ahora, es un gran aliciente como es nuestra música del Perú, que nos deleitamos por todos lados, la divulgamos, la difundimos mucho. Muchas gracias, Guadalupe. ¡Feliz 28 para todos! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! ¡Que viva el Perú! ¡Tres urnas por el Perú, Jijic! ¡Más fuerte, Jijic! Bueno, vamos a continuar con la gran cantidad de artistas que tenemos preparados para todos ustedes para celebrar como corresponde nuestro 192 aniversario de la independencia. Y se viene la reina de las danzas peruanas. Efectivamente, se viene la que tienes, porque es muy llamativo. Cuéntanos. Y este es algo tradicional que siempre en Perú se viste así, cantando nos vistemos, porque esta es una tradición de nuestro Perú y de nuestros ancestros, de nuestra gente antigua, que yo también nos digamos. Así que bueno, nosotros estamos haciendo conocer más que nada nuestra cultura, nuestra música, y ahí vamos. ¡Gracias!
Aquí estamos con la señora Ana María Romero, exponente de la música criolla aquí en Buenos Aires. Cuéntanos cómo te ha recibido el público que ha asistido aquí a nuestro evento cultural. La verdad que con mucho cariño y bueno, no sé, me siento muy emocionada de haber cantado el primer tema con el marco musical y acompañados por el cónsul, ¿no? Estuvimos cantando este tema, Estoy enamorada de mi país. Realmente el público muy feliz, muy emocionado, muy agarrado con nosotros. La verdad, muy contenta con estos logros que, bueno, que hemos dado con el Perú a todos, ¿no? Porque todos ponemos un granito de arena. ¡Arriba Alianza! ¡Y dale una! ¡Y tres una que se escucha hasta el Perú! Señor Coco Torres, tengo entendido que usted todos los años concurre a nuestro evento. ¿Qué se siente ser invitado todos los años? La verdad, para mí es una alegría, es un gusto estar en esta bonita fiesta peruana. Yo tengo 22 años en este bonito país de la Argentina. Tengo 30 años cantando, cantándole al amor, cantándole al mundo, sobre todo a mi Perú. Una alegría, cada día más y cada año como hoy, 28 de julio, es una alegría estar en esta bonita fiesta.